cabro escritor. Miren, estuve farmeando un rato y un ratito estuve una. A ver cuántas horas llevo. Casi 3 horas. Qué terrible. 2 horas más o menos, 2 horas y media, no estoy seguro. Bueno, el tema es de que, ¿cómo se llama? Estuve farmeando bastante rato y voy a dejar un video para afirmar mi prueba de que lo hice, para mostrar cómo lo hice y todo ese tema. Bueno, realmente son 2 minutos de yo matando a estos monos y volviendo, pero pues, da igual. Y eso. Y ahora, para darles la muestra perfecta de cómo lo hice, o de qué lo hice, más bien, voy a hacerlo ahora en vivo y en directo. Tengo que esperar un poco, llamar este a la atención, salir corriendo ahora. Si es que el otro no se haya hecho el agro, porque muchas veces te apaga. Y pelear contra los dos te mata, obviamente. Lancé un parry, le ponéis la daga encima, y eso es todo lo que tenéis que hacer para entrar. Para rematarlo, cambié la katana, así no te he cargado y lo maté. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Y ese de repente se mata solo, alguna weá, mira. Mira, este se pelea de repente. Algunas veces los mata, algunas veces muere. Yo qué sé, de repente la pelea tiene sus rumbos. Mira, y cuando va este, aprovecháis y le hacía un backstab, pero riquísimo. Si tenéis la oportunidad. Maravitupendo. Pues vení, le hacía así. Listo. Oh, 6666. Dios santo, ¿qué pasó? Y ahí eso es toda la técnica para esta. Para farmear esta wea. Es muy fácil en verdad. Ah, y de paso, esto es muy gracioso.
Todas esas piezas de armadura me dieron. Y de paso, toda esta espada oscura. Así que como siempre, y como esta es la arma más rota del juego, la mentira, como un arma muy rota, vamos a ocuparla. En resumen, pega mucho, escala con fuerza. Y tiene un set de movimientos de espada y escudo. O sea, espada y escudo. Me confundo con el Monster Hunter. Tiene un set de movimientos de espada corta. Más esto, que es muy rápido. Ah, y cierto, no hice más que farmear. No saqué objetos, no saqué nada. Tampoco me mejoré ni nada de ese estilo. Y eso significa... que acá... ahí... objetos. Ni siquiera, o sea, vine a pelear una o dos veces aquí al caballero negro, pero de repente nomás lo hacía. Muy pocas veces. Entonces lo que tenemos que hacerle es backstab puro. Si no se hace backstab, no se pega. Es así de simple. Oh, bueno, muchas veces sí será. La idea es solo esto, porque te lo quité de 3 o 4 golpes. Para asegurar el tercero. ¡Oh! ¡Ay! ¡Me pegó! Me pegaste. Y vamos a hacer un choque de escudo. Y esa es toda la técnica contra este mono también. Es súper fácil. Facilísimo. Entonces, como no vine a buscar nada acá, acá va a haber una brasa, creo. Sí. Exacto. Y acá arriba deberían estar el arma de esa espada doble es rara. Esta. La espada gemela de mercenario. Estas son armas de destreza. Que nosotros vamos a ocupar las espadas dobles del loco del cementerio. Esos esqueletos raros que te. Esos locos que estaban en. ¿Cómo se llama? La Catedral de lo Profundo. Esos, si tenéis suerte, te sueltan una. ¿Cómo se llama? Una espada doble que infligen sangrado. ¿Qué pasa con eso? La gracia de eso es que se puede aumentar el debuffo junto al veneno. Y eso lo vamos a ocupar para matar a Gael. En resumen, mucho tiempo más. Así de simple. A ver. Tenemos que volver al santuario. Ahora, suponiendo que hice la questline bien, debería estar Greyrat acá. Maravilloso. ¿Veis? Tenía que matar al árbol con coco. Y ahora que me vende. Bueno. Y la Seihander, que no creo que la vaya a ocupar ahora. Ya encontré mis armas. Así que. Dejémosla ahí nomás. Que se la quede ahí bastante bien el caberito. Ah, cierto que este loco te envía flechas de fuego, entonces esta cosa sirve caleta para cuando tengamos que meternos a. Creo que era el. ¿Cómo se llamaba? Después de Irithyll, antes de llegar a Yorm, había un lugar que creo que muchos de esos monos eran débiles al fuego. También te venden la armadura de caballero y poco más. Buenísimo. Y como es, hemos subido bastantes niveles, ahora este loco debería vendernos unos niveles por acá. Y... ¿tenemos la fe suficiente? Por si acaso, me mataron unas dos o tres veces, entonces acumulé la maldición. Y si llega a 10, te queda ahí hueco. Así es como funciona, y
creo que tenía unos bufos y debufos, no me acuerdo, era una cosa súper enferma. Ahora tenemos que mejorar el esto de acá. Perfecto. Y tenemos 9 estus. Y ahora le damos la brasa. This coal is from the Undead Legion. Claro. Used to forge the weapons of Farron's Abyss Watchers. Buena. A fine prize. I'm honored to be endued with it. Buenísimo. Now I'll be equipped to infuse special gems. Praise the gods, hey. Time to put this brawn to use. Bueno, en resumen, ¿qué vamos a hacer? Subir de nivel. Y luego vamos a mejorar nuestra arma. Ahora, suponiendo que tenemos la fuerza suficiente para poder hacer de todo, joder, vamos a comprar un talismán. Tú, dame un talismán, puta. A ver, está acá. Ya me importa un pico lo que diga, jaja. Saludos. Bien, imbécil. Entonces ahí nos ponemos las lágrimas de negación. Ah, tengo que comprarlas, cierto. Soy imbécil. No, al otro lado. Voy a quedarme con unas 56 armas para poder gastar. Eso me parece bastante bien. No, menos mal que. Ah, menos mal que por lo menos no me pasó lo de. Lo que me pasó una vez en el Dark Souls 2, que estaba farmeando en la. ¿Cuál era? El torreón de hierro. Tenía 80 y no sé cuántas armas, que estaba farmeando súper tranquilo y de repente me matan y me mandó un. No sé qué. Me mandé un. ¿Cómo le dicen? Un Tony. No, mentira. Bueno, me mandé una y perdí toda la alma. Perdí 80 y tantas almas y dejé el juego por un bastante tiempo. Me enojé caleta y dije, pero por la puta. No. Bueno, no puedo subir nada. Subí 4 niveles. Yeah. ¡Qué chucha! Subí terrible pocos niveles, que weón. Y ahora con lágrimas de negación, cambiamos a esto. Y ahora debería funcionar. A ver. Quedó un poco patidifuso, espera. ¿Me pone un buff acaso? Ah, sí, sí. Sí me puso el buffo. Pero no sé por qué no se ve. El buffo se supone que es una cosa que se te muestra en el pecho, como un tipo de aura o algo así. Es muy raro. La cosa es que ahí, esa cosa de persona negra que sale ahí. No estoy hablando de connotación racista, sino que estoy diciendo de que realmente una persona en tonos oscuros, ¿qué más quería? ¿Qué necesito? Fragmento grande. Me cago en tu puta madre, a ver. Te compro. No puedo. Creo que la loca esta te vende. Bastante bien. Buenísima. Culé, imbécil, en serio. Ah, qué terrible. Ya. Entonces, como tenemos lágrimas de negación y una arma que realmente se siente que funcione, vamos a pelearle a los vigilantes del abismo. Antes. Se me había olvidado la otra vez. Siempre se me olvida esta wea. ¡Oh! ¿Se puede? Tengo más 3. Buenísima. Dale. No estoy seguro si es que esta arma se puede imbuir, pero si se puede, va a ser genial. A ver, entonces si intentamos ponerle un. ¡Oh, sí se puede! Maravilloso. Qué bacán, se puede imbuir esta arma en cualquier cosa. Entonces, si tenemos la oportunidad, sería bueno ponerle veneno. Pero en la segunda fase. Me imagino que no voy a poder hacerlo porque por razones obvias, pero dale. ¡Oh! Me ganaste.
Milagro. No, ¿qué hice? Ah, lo tuve que haber hecho en la hoguera esa. Pensé que tenía la daga. Ahí está. Ahí está la cosa que decía. Ahora. Ah, moriste. Dale, entonces matamos a estos locos, nos ponemos la brasa y listo. Buenísima. Me llené de veneno. ¿Ahora qué hago? Que uno se me acerque mucho, le hago un... le rompo la guardia y lo mato. Oh, me queda con toda su vida. Para que vean lo rota que está. Pega un montonazo y solo con los ataques de uno. Dale, entonces gastamos esto y procedemos a sacarle la puta a estos conches su madre. Con manito negra. Nuestro compadre. ¡Ay! 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 Me asustaste. ¡Cacha! ¡Cuánto listo! A ver, está ahí acá. ¿Qué te pasa, weón? Ya, entonces empezamos. Me voy a quedar callado en toda la pelea, pero voy a mantener el micrófono prendido por si cualquier cosa.
Bueno, hay que darles clases de lore a ustedes ahora. A ver, ¿qué eran estos culiados? Bueno, estos culiados son los vigilantes del abismo. ¿Qué se supone que hacen? Lo que dice el nombre, obviamente. ¿Qué pasa con ellos? De que ellos son las personas que... ¿cómo se llamaba? Siguieron el legado de el supuesto legado de Artorias. Y se devocaron completamente a la sangre del lobo. Que la sangre del lobo era del lobo ese que estaba subiendo la escalera. O bueno, ese lobo. ¿Qué hacían? Creo, si es que no mal recuerdo, creo que ocupaban la sangre del lobo para fuerza o algo así. En temas de que lo dejaron sequísimo ese legado. ¿Cómo se llama? Había otra cosa. Si es que no, me, no recuerdo mal. Sí. Bueno, eso. Simplemente eran, ¿cómo se llama? Personas que se dedicaron completamente a seguir el legado de Artorias y poco más. Me acuerdo que hace bastante tiempo vi un análisis, análisis iba a decir, en inglés, sobre cómo funcionaban estos locos, no como valores, sino como pelea. Y es súper genial cómo funciona eso. Porque el diseño de la pelea, de esta pelea, es una maravilla. Absurdamente bueno. Primero, te dan todos los indicios para mostrarte cómo funcionan los patrones de ataque. Más, te dan una ayuda. Porque es cierto que el vigilante, o sea, el que peleas, siempre que se muestra peleando contra otro vigilante, bueno, esa dinámica se ocupa completamente en toda la pelea. Bueno, la primera fase de la pelea, primero. Mafia. El tema es que... ¿cómo se llama? Buenísimo. Que la dinámica empieza, digamos, ya el juego, o sea, la pelea empieza con el primer vigilante dando su ataque, después sigue con el otro vigilante atacándote a ti, y últimamente sale otro de ojos rojos que te ayuda y que se vuelve hostil a ti si tú le atacas. Y esa primera fase es bastante dinámica en tema de pelea, muchas veces te puede salir de bien o de mal, siendo tres monos contra ti o dos contra dos. Harto entretenido jugar con eso, porque muchas veces te puede salir mal y termina siendo últimamente gracioso, pero normalmente frustrante, porque tenéis tres putos monos peleándote a ti hasta que ocupáis a Gozar como escudo de carne y tú haces todo el daño mayoritariamente. Otra cosa que vi, oh, buenísimo. Me olvidé que hacían parres, que oscuridad. Oh, pero cuidado. Yeah. El tema era de que el patrón de ataque del vigilante no tiene uno totalmente consistente, pero la gracia es que, ¿cómo se llama? La gracia es que todos los ataques, en la primera fase, de todos los vigilantes terminan en un sacudimiento de polvo. Siempre terminan con una nube de polvo los ataques. Bueno, los patrones de ataque, etcétera, lo que queráis. Y en la segunda fase siempre terminan con explosiones de fuego. Es genial tener ese tipo de feedback cuando peleas contra un mono. Porque sabes bastante bien cuándo atacar, cuándo no atacar, cuándo hacer algo, cuándo no hacer algo. Buenísimo, espera. Eso es suicidar, ¿cierto? No. Ya. Porque, ¿cómo se llama? Se supone que los vigilantes del abismo, como todos los cataloga, como todo el mundo lo cataloga, se supone que es una Nuzwall, o sea, unas paredes para noobs, como puede ser el
perseguidor en el Dark Souls 2, o el... Creo que eran... Si no eran las gárgolas, tenía que ser algo más en el Dark Souls 1. No creo que sea. O sea, en la gárgola podría ser porque eran dos jefes bastante normales. Puta el culiao. Pero no creo, porque igual tení la posibilidad de pelear contra. Con el Soleil. Y la pelea se hace fácil. Muy fácil. Ahora lo que pasa es de que esta pelea, incluso con la ayuda del Gotthard, termina siendo muy difícil la primera vez que peleas. Dale. Porque, ¿cómo se llama? La dinámica de esta pelea es totalmente... es muy errática, digamos. Que no... ¡Ah! Porque primero, los 7 movimientos de estos culiados son muy rápidos. Y segundo, de repente va a aparecer el tercer mono y te va a sacar la chucha igual. Entonces nunca te tenéis claro si es que vaya a terminar bien o vaya a terminar mal. Y eso me encanta de este mono. Un caramelo. No va a aparecer ninguno, dale. Y ahora estamos en la peor parte del juego. Según mí. ¡Oh, mira, Henry! Hay acá. Que hay amor. Buenísimo. Oh, hello. How very fortunate. Sí. Have you seen my companion, Horace? Sí. To my shame, I was snared by a trap and we've become separated. Bastante. I've not been able to find him since. Cero. No lo sé. Yes, I see. Horace is a valiant knight. He can look after himself, no question. You're probably searching for me right now, with twice the resolve. That I remain and will lay prism stone. Please send him my word. May the flames guide your way. Esta historia es bastante bonita. Tiene un final bastante bonito. Es terrible. Por el hueveo, no. Para los que ya se pasaron esta parte, esta historia, la de la Henry, no termina bien. ¿Qué vamos a hacer en esto? Pues vaya, vamos a pasarnos la historia de Henry ya que estamos, porque nos conviene mucho. De vuelta. Sí, de hecho resulta muy conveniente la historia de la, o sea, la questline de la Henry en muchas ocasiones. Ay, siento que te tengo que anotar aquí. Eres muy pesado. Chetumari. ¡Paren! ¡Conche tu madre! Está correcto esto. Está bastante bien eso, de verdad. Está muy bien. Me gusta mucho este juego. Oh, la puta madre, weón.
Oh. Lágrima de negación funcionó caleta, pero puta la wea que son estos conches tu madre, weón. Tenemos que hacer todo este recorrido de nuevo. Así que a tragárselo nomás. Ah, espera, lo maté. Ah, no. Esperemos, esperemos. Te tenéis que reconstruir en un momento. Listo. La wea lenta. Perdí veintitantas armas. Veintitantas mil. Me cago en la puta. Una paja, absolutamente. ¡Para! ¡Che tu madre! ¡Oh! Uf, menos mal. ¡Qué chucha! Se están poniendo súper molestos. Sí, lo peor es que no llevamos cocina. Ah, bien. Ah, y ahí le di. ¡Qué chucha! ¡Huevón! Ya. Yeah. No podía. El arco está dando su vuelta, que bueno. Bien. La puta que te parió. Weón, las hitbox son tan raritas. Le pasó por el brazo, weón. Quedar en todo el pecho. Si me tengo que dar en todo el pecho, entonces me cago en la puta. Me tengo que dar en todo el pecho. Absolutamente. ¿Se murió? Se murió. Ah, para que veamos cómo quede. Por supuesto, me gusta mucho cómo funciona la IA de este modo. ¡Oh no! De nuevo, voy a morir. Not today. Ay, de nuevo. ¿Dónde está? Te moví. Por favor. ¿Por qué tu IA funciona como el pico? ¡Oh, coche tu madre! Ya, date la vuelta, azul de pega. Pero no podí ser así, estúpido culiao. ¡Para! Dale. Ahora, tú, ¿dónde está ahí? Está ahí abajo. Está ahí abajísimo, mira. Oh, estoy cuestionándome mucho si es que realmente tengo que salir en 2016.
¡Para! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo? Si estaba en el borde. La puta. ¿Sabes qué? Lo voy a dejar acá porque realmente no tengo muchas ganas de seguir en esta mierda. Bueno, estuve 2 horas farmeando recién hoy día. Ayer estuve farmeando las otras 2 horas, o bueno, yo qué sé. Estuve calita de rato farmeando, no quiero volver a tocar este juego mucho rato. Al menos hasta el siguiente día que vaya a grabar esta mierda. Mañana, yo qué sé. Me parece terrible, absolutamente terrible, no sé. Este lugar, te juro que las catacumbas de Cartoon me parece el peor lugar del mundo. Iris, el peor, po. Eso es lo malo. Que Iris es aún peor. Creo que este juego ya va decreciendo en mucha habilidad que necesita y solo necesita correr desde ahora. Sí, absolutamente. Ah, dale ya, chao.